Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque Tu Casa. Hoy en este, el set de invierno de Mi Parque Tu Casa. Felices con un día quizás un poco más frío, todavía no abre, pero con nuestros corazones llenos de calor, llenos de amor y llenos de esa alegría que siempre tratamos de contagiarlos a ustedes. Gracias por estar conectados y bienvenidos a esa cita que tienen de lunes a viernes con el bienestar, con la felicidad, con su salud y con mil cosas que siempre los profesionales tratan de traer el día de hoy. Y hay alguien que sí se vino hoy, mejor dicho, despampanante. Yo creo que ustedes la vieran. Miren, vean esta belleza. Manuela, wow. Hoy, no. Vuelta. No, pues, ¿cómo va a pasar en televisión? O sea, no, muy buenos días para todos ustedes, los televidentes. Gracias por conectarse con Mi Parque, Tu Casa. Como lo decía Cris, un día un poco frío, pero nada, con la mejor actitud para que esta semana nos vaya muy, muy, muy bien y este día sea lo justo y perfecto para cada uno de nosotros. Hoy tenemos temas muy interesantes, como siempre, así que los invitamos a participar. 268-6033, la línea telefónica que muy pronto va a aparecer aquí abajito, para que ustedes se comuniquen con nosotros. 268-6033, porque caballero, sabía que el conflicto y la paz que buscamos tanto afuera y que decimos queremos un mundo más tranquilo, un mundo más justo, realmente lo que estamos buscando y necesitamos reevaluar es lo que tenemos adentro. Dios. Si usted quiere saber cómo hacerlo, pues vamos a tener a una profesional que nos va a hablar acerca de esto, entregando todas esas herramientas. Si no se puede comunicar por la línea telefónica, recuerde que también nos puede escribir desde ya sus preguntas al 301-786-9174. Esa es la línea de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Y también venga, hay algo muy importante, y lo digo porque pues a mí me maquillan, yo no me maquillo, sí, pero tanto hombres como mujeres cometemos muchos errores a la hora de aplicar el maquillaje en productos, en cómo hacerlo, la técnica, un montón de cosas más, pero usted sabe más de eso. Sí, pues, y la verdad pasa mucho en los ojos. Yo no soy tampoco experta en maquillándome, yo soy muy simple para mi maquillaje, esto lo hace, pues hoy tengo la fortuna de que Gladysita, la maquilladora que tenemos en el canal, que lleva muchos años, y una mujer supremamente profesional, hiciera ese trabajo, pero yo realmente no sé mucho, pero eso es lo bueno de encontrar a estas personas que son profesionales en maquillaje, que nos van a decir, venga, no cometa este error en sus ojos, si usted los quiere ver más grandes, si lo quiere ver más pequeño, si usted va a un evento nocturno, si usted va al trabajo. Y como lo hemos dicho, los ojos dicen mucho, y más ahora que estamos utilizando el tapabocas. Entonces, ¿cómo pueden volverse esos protagonistas en este momento del maquillaje? Porque ya los labios los estamos tapando, toda esta parte de acá, pero todo lo puede decir el maquillaje a los ojos. Entonces vamos a tener una experta que nos hable sobre ese tema. Tengan listo el maquillaje, tengan listo lápiz y papel también, porque hoy vamos a aprender sobre cómo podemos asombrarnos con la simpleza, cómo podemos aprender a valorar cada uno de esos momentos del día. Y desde este manual del asombro vamos a leer precisamente esa frase el día de hoy, y ahorita les vamos a presentar una persona muy especial que tiene que ver con este libro. Vamos a ver, Manu, dígame cuándo paro. Ya. Preocuparse. No, pero un momentico. Ah. Eso, me desdobla las hojas porque los libros hay que cuidarlos muy bien, así, muy bonito, así se ve mejor. Preocuparse. Ocuparse antes de tiempo. Acuérdese de todas las veces que le dijeron cada día trae su afán. Así que respire, relájese y sea paciente. Deje de preocuparse y actúe cuando deba ser. Seguro que será más positivo. ¿Ah? Qué bonito mensaje que realmente hoy les entregamos a través de este libro, que en contados minutos también vamos a tener a su escritora, que nos va a contar de dónde sale tanta información tan bonita y esos mensajes que hoy en Mi Parque, Tu Casa estamos compartiendo. Pero qué tal si vamos con esa cita que tenemos todos los martes con Shirley Estrada en Charlas con Shirley. Hola, muy buenos días a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, Manu, buenos días, Cristian, y buenos días a todo nuestro equipo de producción que hace que este programa sea posible. Muy buenos días, Shirley. Y bueno, un tema muy especial, ahorita Manu hablaba un poco de él, y es cómo ese conflicto que se manifiesta en lo externo arrancó desde lo interno. ¿Cómo se crea ese conflicto y cómo quitar la paz? ¿Cómo nos logra quitar esa paz que debemos o queremos buscar? Sí,
El conflicto realmente siempre está en nosotros, el conflicto siempre es interno, aunque creemos que está afuera, que está en el mundo, en las situaciones, en los problemas que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor, pero realmente el conflicto está en nuestra mente y en nuestra percepción de las cosas. Acabas de leer, Cristian, algo muy lindo y es preocuparse. Entonces, cuando tenemos una situación que estamos experimentando, nos preocupamos y esa es esa preocupación, son esos pensamientos internos que hay en nuestra mente y que nos empiezan a mostrar esa situación como un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Estar muy atentos a qué estamos pensando acerca de esa situación que estamos viviendo, porque realmente son los pensamientos los que nos llevan a la preocupación o los que nos muestran una situación que puede ser un aprendizaje, que puede ser una oportunidad para fortalecernos tanto emocional como mentalmente, y a través de esos pensamientos y de esas percepciones que tenemos acerca de la situación, que están muy conectadas con nuestras creencias, con nuestra cultura, con lo que nos han dicho que debemos de pensar o cómo debemos de ser. Entonces, ese conflicto siempre tiene origen en el ego. ¿Y ese ego dónde está? En nuestra mente, ¿cierto? En nuestros pensamientos. Entonces, es muy importante estar muy atento a lo que estamos pensando. Muchas veces lo que hacemos es que es el mundo el que tiene el problema. Es el otro el que tiene el problema, es que mi mamá es la que tiene el problema, mi pareja es la que tiene el problema, es que el de al lado, el vecino, ay, porque es tan complicado y tan... Y empezamos a ver mucho del otro y no miramos es hacia el interior de lo que tenemos, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando. ¿Y cómo puede hacer uno para detenerse como en el tiempo, en ese momento de conflicto con el otro, donde muchas veces uno no consigue como esa solución inmediata, pero tampoco lo que hacemos es reevaluar lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo y cómo lo estamos actuando? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Sí, bueno, Un Curso de Milagros dice que el mantra del ego es: ve al mundo, busca y busca tu paz y tu felicidad, pero no la halles, no la encuentres. ¿Por qué no vas a hallar y vas a encontrar tu paz y felicidad en el mundo? Porque tu paz y tu felicidad está es en ti, ya te pertenecen, ya hace parte de ti. El Padre nos creó en paz y nos creó felices, nos creó perfectos, impecables, nos creó con salud perfecta. Por lo tanto, Manu, la mejor manera de empezar a ir a donde debo de ser, dejar de estar en ese busca y busca pero no halles, es activar ese observador que está en mí, o sea, es hacerme consciente de que estoy pensando. ¿A ustedes les ha pasado que alguna vez han salido de su casa y cuando van en el carro, ay, yo sí apagué la plancha, ay, yo sí apagué el fogón, claro, yo sí desconecté tal cosa, ¿cierto? Claro. Entonces vamos y caemos en cuenta, yo sí hice eso. ¿Por qué no fuimos conscientes si desconectamos la plancha o no? Porque mientras que estábamos ahí organizando nuestra camisa, nuestra mente estaba por allá, piense, 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 y nosotros a nivel inconsciente, como autómatas, estamos ahí planchando, pero ni sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes, y con ese observador activado que nos está mostrando qué es lo que estamos pensando y dónde estamos poniendo nuestra atención. Entonces, la respuesta a esa pregunta, Manu, es: activa el observador y reconoce que en el mundo no vas a hallar la solución a tus problemas, que nadie externo a ti ni nada externo a ti te va a dar la paz y la felicidad que ya te pertenecen. Así es. Recuerden, 268-6033, nuestra línea telefónica, si usted quiere opinar o tiene alguna pregunta, alguna, digamos, consejo que quiera pedirle a Shirley, nuestra psicoterapeuta. Shirley, quería preguntarte algo también, y es esa parte, digamos, del conflicto interno. Muchas personas la viven entre también lo que piensan y lo que hay en su corazón. Es decir, hay un alma espiritual que es apacible, que es amorosa, pero está el ego, está la mente que dice: no, yo no me puedo dejar, y yo entonces, ¿por qué me tengo que agachar? ¿Por qué me tengo que humillar ante tal persona? ¿Cómo lograr resolver ese conflicto? Ponerlos a conversar y buscar ese punto medio entre lo que sería mi mente, mi ego, pero también mi corazón. Sí, mira, hay que ser coherentes. ¿Y qué es ser coherentes?
es saber que yo soy amor, esa es mi esencia, soy amor, pienso amor, expreso amor, siento amor y doy amor, hago amor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Y la forma de resolver nuestros conflictos es, primero, aceptando lo que está sucediendo, no peleando con la situación, porque tendemos, como el ego es tan caprichosito, entonces tendemos a querer controlar la situación, que se solucione como nosotros queremos o que el otro haga, piensa y sienta lo que nosotros queremos. Entonces, primer paso, aceptar. Debemos de aceptar lo que está sucediendo y entrar en una comunicación asertiva y a tiempo con mi hermano, para que podamos tener una solución entre ambos acerca de ese conflicto. También hay otra muy buena clave y es, si no sé qué hacer, entonces ¿qué hago? Nada. Si no sé qué hacer, no hago nada. Decido en contra de decidir qué es lo que más me conviene, porque yo no sé qué es lo que más me conviene. Muy bien, tenemos llamadas ahora. Javier desde Girardot, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muy buenos días. Buenos días. Para el programa está muy importante, pero, o sea, las cosas, lo que uno quiere en la vida, arranca de sí mismo, de su fuerza de voluntad, de su dedicación, de sus planes y sus cosas. Pero en la casa, los padres, en el colegio, en una empresa, en un estadio, en todas partes, las personas que dirigen esos lugares necesitan como que alguien les haga caer en cuenta que para uno como hijo o persona mejorar, en todos esos lugares, los jefes, los padres y todo el mundo, hay que cambiar como la forma de pensar para que las cosas realmente se den más fácil. Okay, depende de uno casi todo en la vida, pero las personas que manejan los lugares en cada momento, que tienen los políticos y todos los que tienen sartén por el mango, hay que hacerles un trabajo para que las cosas sean más fáciles, para que uno desde abajo pueda cambiar, porque así en cómo vamos no podemos, porque las personas, los padres, los empresarios, sí, los políticos no están dando ejemplo en muchas cosas, en la corrupción, en ejemplo en muchas cosas. Entonces hay que cambiar las cosas desde arriba también. Claro que arranca desde uno, pero desde arriba hay que cambiar muchas cosas. Muy bien, don Javier, muchas gracias por su opinión y lo que nos cuenta, y tiene razón también. O sea, es súper válido lo que dice, pero precisamente ese político, ese líder, esa persona que está dirigiendo algo, tiene que trabajar en sí mismo, sí, para poder dirigir, porque realmente lo que necesitamos es seguir cultivando una persona para poder tejer una sociedad, como nos lo dice nuestro televidente Javier. Y yo quiero complementar un poco lo que dice Javier, hacerte la pregunta, Shirley. Listo, yo trabajé en mi interior. Yo, digamos, estoy en ese proceso también espiritual, porque eso nunca termina. Diario vienen más pruebas, diario llegan más situaciones. Pero ¿cómo le ayuda al otro? Cuando yo sé que el del conflicto quizás es mi pareja, es mi hijo, es ese jefe, como lo decía Javier, esas personas que de pronto uno sabe que están en conflicto, ¿uno cómo les hace caer en cuenta? Desde el amor. A través del ejemplo, Cristian. La mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Yo puedo hablar, decir, hablar muy bonito, pero si a través de mi ejemplo no le estoy mostrando a mis hijos como líder, como nos acaba de decir Javier, esos líderes que están a cargo de manejar, de conducir ciertos lugares, digamos en nuestro caso, nuestro hogar, y nosotros como padres de familia somos los líderes de nuestro hogar. ¿Cómo le debemos de enseñar a nuestros hijos? A través del ejemplo, porque sirve más lo que ellos observan con qué estamos haciendo nosotros que las palabras bonitas o los regaños. Entonces, la mejor forma de ayudar al otro es a través de mi ejemplo, de que yo soy una persona compasiva, que practico el amor, que perdona y que siempre estoy dispuesto a llegar a un común acuerdo con el otro para que el conflicto se solucione a través de una conversación en paz, un acuerdo donde todos ganemos. Muy bien. Ahorita, pues el tema que estamos abordando el día de hoy es la paz y el conflicto. Y hablamos sobre el conflicto, hablamos de cómo lo debemos trabajar, cómo trabajar en él, pero hoy hay que poner sobre la mesa el tema de la paz y saber que mi paz no es igual a tu paz y que tiene que haber una paz colectiva.
¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje puntual para esas personas para que hablemos ya de esa parte positiva, de esa parte de esa paz colectiva que tanto necesitamos y que tanto estamos buscando cada uno en nuestro interior? Sí, esa paz colectiva, mano, empieza por cada uno, ¿cierto? Porque la vida es de responsabilidad individual y realmente la paz siempre es interna, y esa paz que habita en mí y que yo estoy cultivando en mí, porque no solamente es reconocer que ya la paz hace parte de mí, que yo fui creado en paz, sino sostener esa paz. Y cuando una sola persona empieza a ser ejemplo de paz interior, pues va a empezar a ser una conexión, un contagio para la paz interior a los demás. Clave para empezar a tener una paz colectiva, Manu, parar los juicios. Porque es que los juicios y las críticas son los que nos llevan a las discordias y al conflicto. Otra clave, parar esa forma en que hemos aprendido a relacionarnos de defensa y ataque. Entonces, no me gusta tu opinión, entonces yo te ataco y defiendo mi opinión. Y si va y tú me ofendes con tu opinión o con tu creencia, entonces ya yo justifico mi defensa, pero esa defensa la hago como a través del ataque. Entonces, la mejor forma es parar los juicios y las críticas, parar esa forma de relacionarnos a través de la defensa y el ataque y empezar a sostener esa paz interior que ya nos pertenece. La paz es una decisión. Así es. Y no depende de nada externo, es una decisión que yo debo de tomar aquí y ahora, a cada instante, todos los días. Shirley, rápidamente, tenemos una invitación también para las personas a través de tus diferentes redes sociales. ¿Cuáles son esas redes? Y háblanos de ese taller intensivo que hay ahorita de desarrollo espiritual. Sí, vamos a tener un taller intensivo de 2 días, es un taller de crecimiento personal y espiritual, va a ser en las horas de la noche, miércoles y jueves. Todavía están a tiempo de inscribirse, así que los invito a que visiten mis redes sociales, Instagram Shirley UCDM y Facebook Shirley Estrada, para que encuentren allí toda la información del taller y se puedan inscribir. Y en la noche de hoy tenemos nuestro en vivo por las redes sociales, como todos los martes a las 7 p.m. Muy bien, Shirley, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, un tema muy interesante y que nos hace pensar y evaluar a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Gregorio, nuevamente bienvenido, ¿cómo Muchas estás? Gracias, muy buenos días, gracias Manuela, una feliz mañana para usted y para ustedes allá en casa. Bueno, ¿qué vamos a presentarle hoy a los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Vamos a hablar de la poderosa, a mí me encanta decir este nombre, ¿sí? La poderosa Vita Francesa. ¿Qué es eso? Vita Francesa es el elemento natural, ustedes ya lo conocen, ven nuestra presentación, los que han visitado nuestra tienda Fénix, la conocen, los que nos han visto alrededor de los 7 años que tenemos en el mercado con ella, saben que hablar de Vita Francesa es hablar de ese producto natural que se convirtió en esa ayuda especial, en ese coayudante extraordinario para recuperar la energía. Vita Francesa es especial, Manuela, para todo caso, óiganme bien, toda persona que está teniendo problemas de agotamiento, agotamiento físico, agotamiento mental, esas descargas de energía que nosotros tenemos pero no las logramos tener como queremos, entonces nuestro rendimiento físico diario es muy bajo desde que nos levantamos, Manuela. Sí. Nos levantamos y no damos ese mínimo, no tenemos esa vitalidad necesaria, entonces durante el día de trabajo tenemos incluso mal genio, cuando uno está así le da mal genio, se le olvidan las cosas, los dolores musculares, dolores en la espalda, ese rendimiento físico bajo. Pero lo que hace Vita Francesa es que es el producto natural que ayuda a recuperar de una forma natural, porque los elementos son naturales, sobre todo uno que me encanta mencionar, lo que es la L-arginina, que ayuda a recuperar a evitar esa fatiga muscular, incluso para personas con presión arterial alta. Es increíble el resultado que tenemos. ¿Quiénes lo pueden tomar? Todo tipo de persona, desde los 5 años hasta una persona de tercera edad. Por ejemplo, una persona de edad que esté tomando demasiados medicamentos, le baja sus defensas, incluso lastima sus huesos, ayuda porque tiene unos componentes vitamínicos increíbles, pero sobre todo
que como no tiene contraindicaciones, nos ayuda a personas que están durmiendo mal. Por ejemplo, el sueño es algo vital, el sueño es algo en nuestro organismo algo vital, pero cuando no logramos dormir bien, nos levantamos mal. Lo que hace Vita Francesa es que ayuda a que usted tenga ese sueño profundo, ese sueño reparador que hace que usted en la mañana se levante bien, que su cuerpo descanse, que pase una noche placentera, como lo recomiendan los médicos. Muy bien, Gregorio, yo te estoy viendo 4 tarritos de Vita Francesa. ¿Qué significa esto? Que es una promoción completa, es nuestro kit bandera que lo tenemos durante 2-3 veces al año. La ausencia de Vita Francesa fue hace casi mes y medio, pero ya regresó. Un solo frasco de Vita Francesa, que es el que tengo en mi mano, tiene 30 pastillas. Uh-huh. Este frasquito, usted lo conoce en nuestra página, tiene un valor de 30,000 pesos. ¿Uno solo? Uno solo, okay. Pero hoy entregamos el kit completo, que son 4 frascos, cada uno con 30 pastillas, son 120 pastillas total. El valor es de 49,900 pesitos. ¿49,000? 49,900. ¿Y el domicilio? ¿Me lo el cobras? El domicilio es gratis. Okay. Esta buena noticia es que si usted vive en todos los sectores de Medellín, es decir, desde Niquí hasta La Estrella, totalmente gratis, Robledo, Poblado, Centro, Oriente, Norte, todos los sectores. Y una muy buena noticia también es que a cualquier lugar del país en donde usted nos esté viendo, le hacemos llegar el kit completo con un mínimo recargo. Todo por tan solo 49,900. Muy bien, entonces en Medellín no me vas a cobrar el domicilio, no. Pero si en Barranquilla me lo piden, allá se lo hacemos mínimo, llegar, listo. Un mínimo recargo. Muy Barranquilla, bien. Cali, Riohacha, Pasto, donde usted nos esté viendo, le hacemos llegar el kit completo. Pero le tengo otra sorpresa, otro a ver, regalo. Cuénteme. Que le cuento que ayer fue una locura. Estamos ya a puertas de Navidad, ya prácticamente Navidad, y estamos pegados a la Navidad. Entonces el regalito es especial. Es este arbolito de Navidad que tiene 1,20 metros, pero aparte va acompañado con su juego de luces. Hermoso para la habitación, la sala, bueno, nuestra casa. Esta Navidad va a ser especial, va a ser la mejor en mucho tiempo. Muy bien. Entonces, recordemos, ¿cuál es el combo completo que me lleva? El combo completo, 4 frascos de Vita Francesa que están acá, más el regalito del árbol de Navidad. Pero le voy a aclarar una cosa a las personas que nos están viendo. El árbol de Navidad no lo entregamos para todas las llamadas que entren, que van a ser muchas, sino para cierta cantidad. Estoy hablando de más o menos 25 o 26 unidades. Okay. No tengo el dato exacto. Son las primeras llamadas que entren. Le entregamos el regalo del árbol de Navidad con el kit y todo completo por 49,900. No, pero entonces dame el teléfono de una bueno, vez. Bueno, vamos a marcar ya la línea fija y la línea celular. En la pantalla aparecen todos nuestros teléfonos, también nacionales. Pero aquí en Medellín, 609-0110. Es muy fácil, 609-0110. Márquelo ya, 609-0110. Y si usted tiene su WhatsApp a la mano, hace su pedido por WhatsApp o nos marca la línea celular, que toda llamada la devolvemos al 310-513-4100. 310-513-4100. Gregorio, muchas gracias. Te espero mañana. Claro que sí. Listo. Con mucho gusto. Bueno, así que pendientes para esta promoción y vamos a seguir con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más y esperemos que usted ya haya listado esas brochas, contornos, todo lo que necesita para maquillarse, porque ya tenemos a una experta que nos va a hablar acerca de esos errores que son más comunes a la hora de maquillarse los ojos. Le damos la bienvenida entonces a Cindy, gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo y está? Por traer, yo sé que esos pequeños trucos a más de uno le va a salvar la vida, sobre todo en esta época, como le decía Manu, en donde los ojos es lo más expresivo ahora, es lo que más se ve y es lo que más hermoso debe estar. Claro, un maquillaje de ojos puede transformar completamente nuestra mirada, puede destacar nuestra personalidad, nos puede hacer lucir mucho más empoderadas, puede hacernos sentir mucho más bonitas. O apagar una mirada. O apagar una mirada. Cuando cometemos esos errores porque no sabemos muy bien cómo aplicar el maquillaje, cómo aplicar y cómo hacer la línea tan delgada, a veces ni siquiera conocemos nuestros propios ojos y no sabemos si son pequeñitos, si son muy grandes, y hay ciertos tips que nos ayudan a que se vean más expresivos. Por ejemplo, yo a mí me encanta. Voy a decir uno. Ay, ¿qué va a decir? Y va a sonar muy cruel y todo, pero es que hay unas personas que por sí tienen unas ojeras. Sí. Y se hacen una línea negra. Y ya uno no sabe si es un ser humano, un mapache o algo así por el estilo. ¿Usted por qué es así? No, pero lo digo desde el error, porque es que claro. Eso se puede corregir con un buen maquillaje. Pero cuando no lo saben hacer, es muy complejo porque la persona entonces, aparte de que no se ve estético, se ve demacrada, pasan un montón de cosas. Yo les digo que para mí, o sea, algo que a mí me encanta, o sea, y eso sí es como fundamental en el maquillaje, es la pestañina. A mí me encantan las pestañas de muñeca así. O sea, a mí eso me encanta y me parece que se ve muy bonito en un ojo, pero las sombras
es complicado a veces hacerlo. Entonces, ¿qué tienes ahí en la mesa? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Qué productos necesitamos y cómo no vamos a cometer más esos errores? Claro, acá tengo una pequeña selección de objetos que nos van a hacer la vida mucho más fácil a la hora de maquillarnos los ojos. Bueno, el primer error que cometemos es aplicar las sombras directamente en la piel, sin aplicar ningún producto que nos ayude a que estas sombras se puedan adherir correctamente. Y a veces juzgamos las sombras y decimos, no, esta sombra no pigmentó bien. Y resulta que no tenemos ese producto que le ayuda a la sombra a que se vea muchísimo mejor. Entonces, el primer error es no preparar el párpado. Muy bien. ¿Qué tenemos? Un corrector. Siempre vamos a utilizar un corrector que nos puede servir tanto para el rostro como para preparar los párpados. ¿Puedes sacarlo, por favor, para que veamos que es cremosito? Lo vas a mostrar en esa cámara. Claro. Este es cremoso, es un corrector. Es muy importante escoger siempre un corrector que sea acorde a nuestro tipo de piel. Muy bien. Porque también podemos tener incluso el párpado graso. Y si no le dimos bien este corrector, ¿qué va a pasar? Pues las sombras se van a empezar a cuartear y el maquillaje en los ojos incluso también se nos puede correr. Entonces, vamos a agradecer a nuestra modelo Kate, bienvenida también a Mi Parque Tu Casa. Muchísimas Aplicamos gracias. Aplicamos un poquito de corrector y con una esponja de maquillaje húmeda, sí, la vamos a difuminar, lo vamos a difuminar muy bien. Toquecitos. A toquecitos. Es muy importante que esté húmeda porque la esponjita seca va a absorber todo el producto, o sea que no va a quedar nada pues en el párpado. Listo. Ya lo tenemos difuminado. Otro error, ya. Aplicamos el corrector, pero no lo sellamos y seguimos aplicando las sombras directamente. ¿Qué pasa? Esto puede hacer que la sombra quede en una mancha y es muy difícil difuminar. Por eso a veces vemos personas que tienen las sombras muy marcadas y puede ser porque no sellaron correctamente el corrector. Entonces, para eso utilizamos un polvo translúcido que nos ayuda a sellar el corrector y a que la sombra siga pigmentando mucho mejor y que se difumine muy bien en el párpado. El polvo translúcido es un polvito que no tiene ninguno, no nos va a aportar ningún color, o sea, uno lo ve blanquito, pero cuando uno lo difumina, lo que hace es sellar ese corrector, ese producto cremoso. Claro que sí. Mira que es completamente translúcido, no tiene ningún tono. Tomamos una brochita pequeñita que sea más acorde al tamaño de nuestro ojito. Tomamos un poquito de ese polvo, sacudimos. Cindy, si no tengo el polvo translúcido, síguelo aplicando. Si no tengo el polvo translúcido, ¿me puede servir el mismo polvo que utilizo para el resto del rostro? ¿Polvo claro suelto? Que sí. Si es, desde que sea un polvo suelto, que sea acorde a tu tono de piel, lo puedes utilizar perfectamente. Perfecto. En el párpado. Listo, ya tenemos el corrector sellado, ya podemos aplicar las sombras. Okay. Para aplicar las sombras, si es la primera vez que nos vamos a maquillar o estamos haciendo el ejercicio de corregir nuestros errores, nos vamos a mirar de frente en el espejo y vamos a mirar nuestro ojo, cómo se compone o cómo tenemos los párpados dispuestos. Kate, abre el ojo, mira al frente. Ella, por ejemplo, tiene el párpado fijo, que es este que está acá en la ceja, nuestra cuenca y el párpado móvil. ¿Qué pasa? A veces el párpado fijo tapa o se sobrepone sobre el párpado móvil, o sea que es el ojito que nosotros decimos encapotado. Para este ojito tenemos que jugar y dibujar una cuenca falsa y hacerla un poco más arriba, que es lo que logramos con el maquillaje. La cuenca es esto de acá, ¿cierto? Sí, es este pliegue, este que se hace acá. Ok, listo. Y es lo que hace que la mirada se vea mucho más expresiva. Perfecto. Vamos a siempre hacerlo mirando al espejo, porque si lo hacemos siguiendo la anatomía del ojo, ¿qué pasa? Como el párpado está sobrepuesto, pues este párpado lo va a tapar y el trabajo de ojos no se va a ver para nada. Para esto, para la primera sombra, tomamos una brocha que sea bien amplia. Sí. Tomamos esta. Esta brocha nos sirve para que el primer tono de transición quede completamente difuminado hacia la piel. Y este sería otro error muy común, que queda este tono, la primera sombra que aplicamos, queda súper marcada en el perímetro respecto a la ceja. Y eso no se ve muy estético. Entonces tomamos, mira. Esa es la paleta de sombras, de colores. Cindy, ahí te voy a preguntar algo respecto al color. Claro. Y es que en algún momento he visto que lo primero que se aplican es como los tonos más oscuros que van a llevar, o eso no tiene nada que ver. Depende de la técnica de ojos. Generalmente aplicamos el color más claro, que es el color de transición, que nos ayuda a que las sombras vayan degradadas hacia la piel. Pues mira, este color es muy claro, lo vamos depositando acá en el ojito.
mira que es un color muy claro y nos ayuda a que el tono oscuro que va hacia abajo se vaya perdiendo en la piel. La idea es que este color sea muy imperceptible hacia acá. Y siempre toquecitos. Siempre toquecitos. Y sacudir la brocha para que retiremos el exceso de producto. Entonces vamos revisando qué tan intenso queremos el color. Que no vaya a quedar muy cargado y que no vaya a quedar nada de marcación. Bueno, Cindy, el tiempo va corriendo y quiero preguntarte también, siempre es mejor utilizar estas brochas, no esos pinceles que a veces traen las mismas sombras, que lo que hacen es que... Es la brocha clásica que traen las sombras, que es como una almohadilla muy pequeña. Esta se utiliza para aplicar solo tonos satinados, pero para aplicar tonos de transición y tonos mate, siempre es mejor estas brochas de difuminar. Entonces ya tenemos el primer tono de transición, vamos a hacer otra segunda transición para que el párpado tenga más profundidad. Y este solo lo comenzamos a aplicar en la esquinita del ojo y lo vamos llevando por toda la cuenca. Vamos mirando qué tan intenso queremos que también sea este color. La rayita negra o café que se hace muchas veces, yo creo que yo la tengo en este momento, esa rayita, esa que les estoy mostrando, pues muchas veces se hace rayita de gato, expresión de gato, que la hacen más alargada, si esta pues que yo no la tengo tan alargada. ¿Eso es para todo el mundo o eso es para algún tipo de ojo? Muy buena la pregunta. Esa rayita depende del párpado que tú tengas. Por ejemplo, el párpado que les comentaba, que es el párpado encapotado, que es muy común. Este párpado, la rayita se hace de manera que tú tengas el ojo abierto y se vea recta. Pero cuando la persona cierra el ojo, parece un diamante. De hecho, se llama delineado en diamante, para que la persona al abrir el ojo se le pueda ver recto, porque queda sino una comita, queda acá como una comita. Estoy viendo que en este momento ya no haces unos toquecitos, sino que haces como de forma circular, empiezas como a difuminar. Sí, la idea es que los dos tonos de transición se mezclen completamente y podemos ir retomando el primer tono con la brocha anterior. Vamos difuminando, que se vayan integrando y ya podemos aplicar un tono más oscuro acá en el canto exterior del ojo. Tengo otra pregunta. No, yo estoy hoy pues, o sea, el fin de semana me voy a maquillar. Tengo que ¿listo? Ver. O sea, lo voy a hacer solita. Y festivo, claro que lo voy a... No, mientras festivo es para descansar. No, la línea que uno se hace dentro del ojo color blanco, que no se hace negro, donde estaba diciendo ahorita Cristian, en esta parte de acá abajo, sino que uno lo hace color piel, color blanquito. Esa nos ayuda a que se vea más grande el ojo, más expresivo. ¿Para qué utilizan este color en esa parte del ojo? Generalmente se utiliza para darle mayor expresión a la mirada, y si el ojo es muy pequeño, la hacemos abajo para darle amplitud al ojo hacia abajo. Hay que tener cuidado porque muchas veces uno ve como las mujeres con esta línea muy blanca. Ajá. Y es mejor utilizarla color piel para que se vea sutil, y lo hacen en esta parte de acá y el ojo se ve como más expresivo, un poco más grande. A mí me encanta ese tipcito. Depende también de los tonos de maquillaje, porque si tú estás utilizando tonos más cálidos y aplicas un blanco directamente, pues no se va a ver muy estético. Pero si vas hacia los marrones y hacia los cafés, beige o un blanco crema, se va a ver mucho mejor. Eso también complementa el maquillaje que nos hagamos en la parte inferior de los ojos. Eso es otro error muy común, que parecemos que estamos maquilladas del párpado hacia arriba y no se ve muy estético, porque el ojo se complementa todo y el maquillaje abajo nos ayuda a darle esa amplitud a los párpados. Bueno, Cindy, vamos a ir en estos momentos a un pequeño corte, pero cuéntanos qué vamos a continuar haciendo acá, y ahorita, después de corte, vamos con otra invitada y regresamos contigo para que veamos, digamos, esa aplicación final de esas técnicas. Listo, para darle luminosidad al párpado vamos a aplicar algunos glitter, algunos tonos satinados. En el inicio del ojo vamos a poner unas infaltables pestañas postizas, que es el lenguaje de los ojos. Las pestañas nos ayudan a que se vean súper expresivos los ojos y complementan así sea un look de ojos muy sencillo. Muy bien. A nuestra modelo, por favor, le muestren el rostro para que veamos cómo se ve en este momento. Eso ahí, a ver, ¿a cuál cámara? Está. A esta cámara, quietecita, mira esta acá, mira ahí a la cámara para ver que veamos cómo está así sin el maquillaje, y ahorita podamos mostrarla cuando ya tengamos el resultado final. Mira la diferencia de los dos ojos. El ojo que está maquillado se ve más abierto, de por sí se ve distinto. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para que veamos ese resultado y por supuesto tengamos nuestra siguiente invitada. No se muevan, por favor.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Durante las últimas semanas hemos leído varios mensajes que tiene este libro que tengo en mis manos y yo no sabía que era de una escritora paisa, no sabía que estaba allí nomás en alguna de las comunas de esta ciudad, y cuando descubrí que hacía parte de estas mujeres tan valiosas que tenemos en la ciudad, dije, hay que tenerla en Mi Parque, Tu Casa, y hay que dejarnos sorprender por ellas. Y como dice el libro, Manual de Asombro, un recordatorio a la simpleza. A la simpleza, Cristian, y eso ha sido los mensajes que hemos leído durante los últimos días, donde nos han invitado a conectarnos con el perdón, nos han invitado a vivir el aquí y ahora y a dejar de preocuparnos tanto. Así es, cosas tan sencillas como saber ese significado real de las palabras que utilizamos diariamente, cuál es no solamente el significado, sino la intención. Esas pequeñas cosas para poder asombrarnos, para poder agradecer y para poder valorar ese día a día, es la invitación que tenemos el día de hoy. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra autora. Así es, Luisa Fernanda Gómez. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. ¿Vas? Qué rico estar acá. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por construir este libro y empecemos por allí. ¿Qué es lo que tiene este libro? Y además, que ella nos decía detrás de cámara, esto no es de una editorial, esto ha sido a pulso con otra socia, con otra compañera. Y yo ya el libro lo conocía, lo había visto en otras partes de Medellín y no sabía que tenía tanta historia detrás. Cuéntanos un poco. Bueno, este manual empezó en una agenda que me regalaron en una Navidad mis suegros, y a mí me ha gustado escribir, me ha parecido chévere, las palabras han sido una de esas maneras de conectarme con las personas y de mostrar un poquito de esas intenciones. Empecé a escribir, me soñaba en algún momento con un libro, de pronto como muchos, y ahí va la invitación a que se arriesguen, y me parecía un ejercicio bien difícil. En algún momento, pues lo que hice fue, en medio de esa escritura, escribía las frases todas a mano, en esa agenda bien bonita. Mi socia me dijo como, bueno, ella estaba en embarazo, van a ser mi hijo, vamos a hacer que nazca tu hijo. Y en un proceso bien largo y con muchas cosas, logramos que este manual de asombro naciera o tuviera vida y regalara Lucecita, que esa es la intención. Todas las historias que están ahí son recordatorios para mí misma todo el tiempo. Ninguno de nosotros está en un estado de iluminación, estamos aprendiendo todo el tiempo, nos acordamos de algo, se nos olvida, y necesitamos que estén estos recordatorios para compartirlos. Fue escrito a mano, esa es mi letra, lo que lo hace más íntimo, y es como compartir un pedacito de mí, de mi vida, de una manera bien simple, bien clara, para que cualquiera lo pueda leer. Venga, yo les voy a mostrar, porque es que aquí están viendo ustedes la letra, pues, que tiene el libro, pero esta mujer cuando me obsequia, obvio, me deja un mensaje, y vean la letra de ella. Wow. O sea, es una letra hermosa. Y el mensaje que tiene en cada una de estas hojas es muy bonito. ¿En qué momento se te ocurre tantos mensajes? Porque tenemos muchas historias y tenemos además los dibujos, tenemos... Es de esos libros que uno le provoca tenerlo bien cuidadito y que cogerlo en cualquiera de sus páginas y poder disfrutar y decir, este es el mensaje que hoy el universo tiene para mí, y abrirlo y simplemente disfrutarlo. Bueno, en realidad eso fueron como 2 años más o menos de escribir día una notica. Había una semana en que me pasaban cosas particulares, escribía 2 notas, pasaba 1 mes, no escribía ninguna. Y simplemente la intención era eso, que fueran recordatorios, y yo por ahí me encontrara esa historia pequeña o esa frase y dijera, uy, que no se te vaya a olvidar esto en la vida. Entonces fuimos recopilándola hasta que se convirtieron en esas 72 historias. Sin pensarlo, ese es el recordatorio de un paso a la vez. A veces uno se asusta un montón con qué va a pasar, cómo lo voy a hacer. Todavía me lo recuerdo mucho cuando me asusto o digo, uy, hijo de madre, qué va a pasar en este futuro. Más en esta época, ¿cierto? Con todo lo que está sucediendo, y digo, nada, un día a la vez. Así se hizo este libro, un día a la vez. Dios. Vamos en estos momentos con una llamada. Tenemos a Samuel. Samuel, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Hola, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien, feliz de poder escucharte. Y cuéntanos, ¿vas a saludar a nuestra autora? Qué rico poderme comunicar, a desearles un feliz día. Me parece maravilloso la historia de ese libro. Y a ver qué están rifando. Quédate conectado, Samuel. Muy bien. Samuel, muchas gracias por tu llamada. Vamos a hablar con la autora hoy, a ver si de pronto nos da un obsequio para un televidente de Mi Parque, Tu Casa. Y
Sí, pues para Samuel, porque él fue el que llamó y lo pidió. No, entonces... pues después de que uno lo embalen así en el aire, ya, ¿sí o no? Hecho, en vivo y en directo. Luisa, y se os dará. Quiero preguntarte algo, y es que precisamente, como lo estabas contando ahora, todas esas frases nacen de tus vivencias. ¿Cómo encontraste, digamos, esas respuestas en el momento de escribir el libro? Es decir, hay unos momentos dentro de ese libro, porque lo he hojeado mucho, en donde uno sabe que esa pregunta o ese escrito nace de una persona que quizás en un momento tocó fondo. Y hay muchas formas de tocar el fondo. Es más, el fondo es distinto para todos. ¿Cómo lograste encontrar esa luz? ¿Cómo te inspiraste para inspirar a otros? ¡Wow! Me siento como en Miss Universo con esa pregunta, pero pues en realidad, como lo decía ahora, insisto, es un recordatorio que todavía me lo hago, y es un día a la vez. Todos nos sentimos a veces mal, asustados y no sabemos qué pasa, pero bueno, a mí me ha gustado escribir, las palabras han sido una herramienta muy especial para mí. He dicho que la escritura también cura, y a partir de eso, me gustaba mucho de construir las palabras, saber cuál era la intención, ahorita que lo decías, y todo en la vida es la intención que le pongas, siempre. El regalo más pequeñito, más grande, la acción más pequeñita, más grande, depende desde la intención que uno le ponga. Entonces, están dispuestos como recordatorios, porque yo también a veces abro el libro y digo, ¡güey, madre, qué día! Y me sale una cosa y me da hasta risa y digo, ok, pues muchas gracias. Es como si mi yo de hace un tiempo me estuviera regalando también una carta. Y la intención principal es compartir. Por eso lo sacamos incluso de manera independiente. Dijimos, bueno, esto hay que compartirlo. Y si a alguien le hace feliz la vida, lo relaja, le dice, fue pucha, todo va a estar bien, está la misión cumplida. Muy bien, mira, yo acabo de abrir el libro. En cualquier página dice, mi cabeza es la que necesita vacaciones. ¿De qué sirve ver montañas si mi cabeza no para? Cuerpo presente con alma y espíritu ausente. Mi cabeza parece una autopista llena de autos, pensamientos, y en vez de dejarlos pasar es como si quisiera subirme a cada uno de ellos. ¿Cómo gozo del momento si mi cabeza parece una montaña rusa? ¿Para qué playa, brisa y mar si no logro aquietarme? Hola Manuela Esteves, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esa página fue especialmente escrita para ti. Ay Dios, Luisa. Quiero que tú misma les leas un mensaje a esos televidentes en estos momentos que te están viendo, que quieren conectarse contigo y que quizás necesiten ese mensaje de este libro del Manual de la Sombra. Bueno, yo digo que a uno Dios, o en lo que cada uno crea, nos habla siempre al corazoncito y elige muy bien, así que vamos a ver. Aquí, ah, qué chévere. Bueno, dice, bondad es una deconstrucción de palabras, ya se las voy a mostrar. Bon, de bien y de bueno. Dad, de dar, entregar y regalar. Que todo aquello que demos cuente con una buena intención. Siempre, aunque lo dudemos, hay algo especial que tenemos para los demás. En ti habita y existe la bondad. Es esta de acá. Y bueno, yo creo que eso, de eso está lleno el libro, de buenas intenciones y para todos. Todos tenemos cosas para compartir a nuestra manera, sea con canciones, con chistes, con consejos o con un libro, Luisa, como este. Tienes una energía supremamente bonita. Eso es un regalo que le estás dando al mundo entero. Me encantaría que muchas personas pudieran comprarte y apoyarte, porque está hecho con mucho cariño y con mucho amor. Y como somos paisas, yo sé que muchos te van a ayudar y te van a apoyar. Un buen regalo para este diciembre, que lo pueden hacer. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo te pueden buscar? Bueno, directamente a través de nuestro Instagram, @manualdeasombro, ahí damos toda la información para la compra con un enlace muy básico, o en la librería Books, B-U-K-Z, que queda en el Poblado acá en Medellín, hacen envíos a todo Colombia. En este momento, pues digamos que son los principales canales en los que lo pueden conseguir. Ya sabes, entonces recuerden conectarse. Tenemos la última llamada rápidamente. Beatriz, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Feliz de escucharte y de que estés conectada con Mi Parque y Tu Casa. Cuéntanos de qué quieres hablarnos el día de hoy. Me interesa mucho sobre el libro porque me gusta mucho leer y las notas que ella mira ahí me encantan. También soy muy partidaria de frases, de notas, de experiencias que uno tiene, entonces quiero saber cómo obtener el libro. Claro que sí, repitamos de nuevo las redes sociales. Claro que sí, @manualdeasombro, directamente a través de nuestro Instagram o en la librería Books, B-U-K-Z. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces?
¿qué vamos a hacer? ¿De qué? Beatriz, ¿cómo? Vea, manual de asombro. Así tal cual, como está el nombre acá, se encuentra en Instagram o usted pone en Google, usted pone allá manual de asombro y usted ve esta carátula amarilla y ahí también usted puede conseguirlo. De verdad, apoyemos a esta emprendedora, apoyemos a esta mujer, a esta escritora que le apostó a creer en sus pensamientos y a plasmarlos y a entregar un bonito mensaje para todos nosotros, un buen regalo para este diciembre, para esta Navidad o para un cumpleaños o simplemente un regalo que usted le quiera dar a alguien. Así que ese es el apoyo que tenemos que hacer entre mujeres y también desde acá, desde la televisión, poder hacerlo con esta mujer tan, tan bonita que hoy nos entrega esto. Luisa, gracias. Muchísimas gracias por venir a mi parque. A ustedes, muchas gracias. Qué nota. Un abrazo acá. Gigante. Mil gracias. Que estés muy bien. Caballero, usted... ¿Se ha pensado en algún momento, o sea, usted me decía ahorita que a usted lo maquillan, que usted no se maquilla, usted ya se volvió muy juicioso con el tema de uno maquillarse, pero la importancia también de desmaquillarse? Sí, desmaquillarse y creo que ahorita, digamos, para los que me conocen saben que yo soy, digamos, como cero protocolario en todo el tema estético. Solamente desde, digamos, la parte de la limpieza e higiene, pues obviamente full, pero ya, digamos, sí. Esa parte del maquillaje y esas cosas quizás no era como mi fuerte, pero aprendí, y aprendí de la mano de Manu y de grandes profesionales que me enseñaron a decir, bueno, Cristian, necesitas comprar esto, este polvito sirve para esto, porque yo decía, no, eso es un polvo y chao, que el primer, que el corrector, que el contorno, que el no sé qué, y para eso regresamos precisamente con ese tema, porque ahorita estábamos hablando de esos errores que se cometen alrededor de los ojos principalmente. Tienes maquillaje. Muy bien, entonces veamos a nuestra modelo cómo quedó y por supuesto Cindy, explícanos qué fue lo que sucedió durante esos minutos cuando maquillaste muy rápido realmente y esta mujer quedó hermosa. Bueno, terminamos de darle profundidad a los ojos y para darle un poco más de expresión aplicamos tonos satinados hacia el lagrimal, pusimos unas pestañas postizas bien expresivas que terminen de reforzar los ojos tan bonitos que tiene nuestra modelo. También hicimos una línea del mismo tono marrón en el párpado inferior para darle conectividad al maquillaje del párpado superior y el párpado inferior. Kate, perdón, ¿puedes cerrar los ojos un momento? Que quiero que me expliques cómo lograste esa transición que no se ve, digamos, como tan abrupta, pero vemos varios tonos en el mismo ojo. Listo. Muy bien, ahí estamos viendo en pantalla como el antes y después, ahí veíamos una mujer también natural, muy linda, tiene un rostro supremamente bonito, pero vean cómo el maquillaje, cómo esos ojitos salen. Se le ven gigantes los ojos. Se ven gigantes, se ven hermosos, sigue mirando, es una sonrisita. Mira esta cámara, porfa, a esta para que podamos ver el antes y el después. Y se ve hermosa. Si no tengo la pestaña postiza, ¿me puedo ayudar de la pestaña? ¿Cuántas capas me puedo aplicar para que me ayude a que esas pestañas se vean así de hermosas y de grandes? Bueno, para esto podemos hacer una capa con una pestañina de volumen y te hacemos otra capa con una pestañina que nos dé longitud en las pestañas. Y finalizamos con una pestañina transparente. Eso logra que las pestañas se vean mucho más largas. Y que no queden con esos grumos que a veces pasa, que queda el grumo negro que le provoca a uno como... Muy detallista, vení, muy detallista. No, es que eso se vea, es que, pues qué pena y todo, pero eso... Ay, Dios. Bueno, pero para eso hay una solución, hay un cepillito que nos separa las pestañas. Redes sociales, ¿dónde te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como CindyM.Makeup, ahí pueden encontrar mucho, mucho contenido. @CindyM.Makeup. Estamos viendo en pantalla. Cindy, muchas gracias. Modelo, muchas gracias. Muy linda, quedó lista hoy para que siga trabajando en su día a día. Muchas gracias por creer en Mi Parque, Tu Casa. Muchas y gracias. Y por estar acá presente entregándonos todas las herramientas. Muchas gracias gigante. Por la invitación y por este espacio tan chévere. Muchas Así gracias. Es. Gracias a ustedes por conectarse, por aprender con nosotros de la mano de estos profesionales. Así que de nuevo recuerden esta cita que tienen a las 9:35 de lunes a viernes con el bienestar, con la belleza y con la salud. Un abrazo gigante. Nos vemos mañana a 9:35. La cita con Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo. Chao. Thank you.